Mediados de noviembre de 2023, en breve comienza el invierno, no te podés perder lo que viene en el recorrido de hoy de la terraza, aquí en Travel and Gardening. Mira todo el video de hoy porque te muestro las fichas técnicas de las especies dahlias, sumaque de Virginia y las linternas chinas. Empezamos con el boj y mira qué lindo está el crisantemo. El arce japonés con sus colores otoñales, la hortensia y los arbustos de las mariposas que serán podados en breve. Mira qué hermosa está esta dahlia. La clematis ya está perdiendo sus hojas, al igual que las linternas chinas, que ya se aprecia el fruto. Mirá cómo está esta rosa china blanca que aún en noviembre sigue floreciendo. Empezó de a poco a crecer uno de los celebros verdes que pusimos debajo del almendro y ahí tenemos el arce japonés más pequeño junto con unas palmeras y una lavanda. ¡Qué rojo fuego que está este sumaque de Virginia! Y tengo esperanzas de que esta magnolia estrellada florezca el año que viene como estas lavandas que siguen dando. Las lilas ya están perdiendo de a poco sus hojas. Mirá las hortensias cómo aún siguen floreciendo. La glicina está perdiendo un montón de hojas también, pero está llena de brotes para el año que viene. Los boj siguen muy bien. Y mira el arce japonés cómo cambió de color otra vez. ¿Y qué te pareció el episodio de hoy? Si te gustó, comentalo. Si no te suscribiste al canal, suscríbete y no te pierdas ninguno de los videos
que te dejo la playlist de acá al lado. Nos vemos en el próximo episodio, por aquí, por Travel and Gardening.